no había nada que estuviera en pie. Solo el creador, el formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores. De esta manera existía el cielo, y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Entonces, se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amanecería, debía aparecer el hombre. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. Los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Luego, hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes y culebras. Pero no pudieron conseguir que hablaran como los hombres. He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso a hacer al hombre. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos. Es hora de que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Los hombres fueron creados y acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. Pero el creador y el fundador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras, todo lo saben, dijeron. Entonces, el corazón del cielo les echó un bajo sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron, y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría, y todos los conocimientos de los hombres. Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Bienvenidos a Morsa Viajera. El día de hoy estamos en un episodio muy especial porque nos encontramos en la reserva nacional más importante de todo el país. Estamos en Tikal y estamos aquí para aprender sobre una de las culturas más importantes del mundo, la cultura maya. Pero para esto vamos a necesitar recorrer este sitio arqueológico varias veces. En este lugar existen dos tours que se imparten en diferentes horas del día, con diferentes historias y con diferentes cosas que ver. Así que vamos a hacer el tour del amanecer y el tour del atardecer. Además de eso, vamos a recorrer el parque por nuestra cuenta y vamos a comparar cuál de estas formas es la mejor forma para poder conocer la mayor parte del parque. Así que, ¡bienvenidos! El Parque Nacional Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Si quieres saber cómo llegar a este lugar desde cualquier parte del mundo, te dejo en la tarjetita y en la descripción el enlace para el primer capítulo de esta serie en donde detallamos ese tema. Yakshmutul, como se cree que habría sido su nombre en maya, fue la capital de un estado poderoso que alcanzó su apogeo durante el periodo clásico maya, es decir, entre el año 200 al 900 después de Cristo. El primer paso en su visita al parque será comprar sus boletos. Aquí les dejo los precios públicos para su visita, si son extranjeros o si son nacionales. Pueden adquirir sus entradas no solamente en el parque, sino en cualquier agencia de bancos Banrural en el país. Por lo que si quieren evitar filas al inicio de su travesía o piensan entrar muy temprano al parque, pueden tomar esta opción. El primer punto que van a encontrar ustedes al estar aquí en el parque es exactamente la caseta en donde van a ser recibidos por las personas encargadas del parque. Sean muy atentos porque hay dos diferentes filas. Una de las filas es para nacionales y la otra de las filas es para internacionales o extranjeros. Les van a poner una de estas banditas. Estas banditas tienen diferente motivo cada una. Después de este tornito ustedes van a encontrar el camino y ahí exactamente recto van a encontrar un mapa, el cual vamos a ir a ver en este momento para que ustedes tengan claro en dónde se ubican. Después del camino recto que está directamente en la entrada, ustedes van a encontrar esto. Esto es lo primero que van a ver.
se divide en tres diferentes caminos, según el Papa. Ahorita estamos acá, pero nos interesa visitar la Gran Plaza, que la Gran Plaza es donde se encuentra el Templo 1 y el Templo 2, los cuales son los más famosos del lugar, digamos, simbólicamente. Toda el área que rodea este complejo está comprendida por varias acrópolis y varias plazas. Todos estos centros eran en el pasado utilizados para distintas ocasiones. Entonces, vamos a conocer un poco más sobre los mayas ahora. Tenemos acá un bonito ejemplar de ceiba, nuestro árbol nacional en Guatemala, el árbol de la vida considerado por los mayas, ¿sí? Iconográficamente se representa con una cruz. Cuando en el arte maya vemos una cruz, es la ceiba, el árbol de la vida. Los mayas pensaban de que los dioses del inframundo están en las raíces y los dioses del supramundo están en las ramas, y nosotros ahora mismo estamos en el tronco. Así que es el que nos conecta, ¿verdad? Podemos subir o podemos bajar. Entonces, Yasche se le conoce en maya, el árbol de la vida. Si ustedes están siguiendo el camino donde veníamos, van a encontrar otra vez dos diferentes secciones. Las cosas son así, pongámoslos claro. Los lugares que están más rectos simplemente son los más fáciles, que generalmente toman un poquito más de tiempo en llegar. Si ustedes no tienen una buena condición física, si no tienen ahí el aguante para subir rápido una cuesta, por ejemplo, los lugares que tienen gradas, como el lado de por acá, son más complicados. Digamos que unos te toman menos tiempo, pero te requieren un poquito más de esfuerzo físico. Fueron construidos después de los caminos principales, así que muchos de ellos no tienen cemento, como la mayoría del camino que está trazado. El parque cubre un área de más de 16 kilómetros cuadrados, así que vengan preparados para caminar. La selva tropical que la envuelve hace que el calor sea aún más agotador, así que les aconsejamos que vengan con suficiente hidratación. Aún así, los caminos asfaltados se usan también para transportar a personas mayores o personas con habilidades especiales. Estos pequeños transportes llegan de la entrada a la plaza central, y aunque no tienen horarios específicos, están funcionando durante el transcurso del día. Con respecto al hospedaje, el Parque Tikal ofrece dentro de sus instalaciones hoteles. Sin embargo, son costosos y algunos de ellos tienen mala reputación. Si tienen presupuesto, pueden usarlo. Su cercanía con el parque es muy importante. Pero si no, hay muy buenos hoteles y hostales en El Remate, a una media hora de camino hacia Tikal. O pueden acampar. Con respecto a la alimentación, en el parque hay varios comedores económicos y otros también más VIP. Pero no se confíen, el uso de tarjetas de crédito es posible en algunos de ellos, pero lleven efectivo, ya que de esta forma se facilitarán la vida. Tienen que saber que hay dos tours opcionales en el parque, como mencionamos anteriormente. Estos tours deben hacerse con guía y deben ser pagados con anterioridad. El costo del guía es extra. En la descripción dejaré un enlace compartido por el Instituto de Turismo de Guatemala, en donde se ubican los números de teléfono y correos de todos los guías registrados, para que ustedes mismos puedan comunicarse con ellos y ponerse de acuerdo con el precio, ya que no existe una tarifa oficial para este tipo de tours. Mientras que caminamos hacia la plaza, regresemos en el tiempo, hacia esta mañana, en donde nos levantamos bien temprano para conocer el tour del amanecer. But of course, the royal family, you know, a bit different. Like it happened with Egyptians, the ruler was buried under Temple One. He was not a short guy. He was, according by anthropologists, 1.81 meters. But this was a very young guy. He was just 19. But he passed away. He was just 19. Lord 26. He was 80. El sol era muy importante para el pueblo maya, por lo que los momentos en donde este iba y venía eran los más importantes del día. El tour del amanecer cubre perfectamente este misticismo que los mayas creían. Y es que en él aprendimos mucha información sobre este pueblo, historias de reyes que vivieron mucho y vivieron poco, la importancia del agua para una ciudad que no tiene ningún nacimiento de agua cerca. Y al final, nos acercamos lentamente en la oscuridad hacia el templo número 4, o como era conocido, el templo de la serpiente bicéfala, o de dos cabezas. Con más de 65 metros, es la estructura más alta de Tikal. Pero lo más importante, es una de las pocas estructuras que pueden ser escaladas. El punto final de este tour es aquí, para ver el amanecer y sentir por ti mismo cómo la selva despierta y el sol te ilumina la cara. Sientan ese aire, no sé si lo escuchan, pero para nosotros es de verdad reconfortante, porque el calor aquí
es bastante alto. Si ustedes vienen de la ciudad capital, vengan con una buena ropa deportiva, con unas buenas camisas de secado rápido, porque van a sudar y van a sudar bastante. También bloqueador si ustedes tienen problema con el sol. Un guía nos estaba contando que la temperatura en los tiempos más duros acá llega hasta los 44 grados centígrados. Eso quiere decir que es mucho calor. Estamos ahorita exactamente entre uno de los palacios y el Gran Jaguar, el templo número uno. Quiero contarles qué es lo que tienen dentro estas maravillas, porque muchos a veces miramos la entrada en la parte de arriba y pensamos que tiene un montón de laberintos y cosas aquí. No es así. Cada una de estas planchas está diseñada para soportar la siguiente. Eso quiere decir que son totalmente sólidas por dentro. Generalmente vienen en números impares, ya que tiene que ver con el transcurso del inframundo hasta el mundo superior, en donde generalmente habían 9 escalones para poder llegar ahí. El único espacio que tenemos es en las partes de arriba, en donde está un pequeño cuarto en donde generalmente se encontraba el sacerdote maya. Hay 5 plazas en el parque. Ahora nos encontramos en la Gran Plaza, el epicentro de todo el sitio y el área más espectacular, producto de más de un milenio de actividades constructivas. Al norte se encuentra limitada por una fila de estelas de altares, las cuales contienen gran parte de la secuencia dinástica de Tikal. Inmediatamente después, se eleva un conjunto de edificios llamados Acrópolis del Norte, que funcionaba como un mausoleo de las familias gobernantes. Al sur, se encuentra el Acrópolis Central, que era un conjunto de residencias, y al este y oeste se sitúan uno frente al otro el Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras. Aparte de hasta arriba, se conoce que el gran sacerdote maya o incluso algún político podía dirigirse al pueblo. Toda esta plaza es acústica, es decir, si alguien se para ahí arriba, se puede escuchar exactamente lo que está diciendo. Por eso es que mucha gente lo que hace cuando viene acá es pararse en el centro de la plaza y aplaudir, porque se puede escuchar claramente el eco. El sol iniciaba su descenso y con él nos despediríamos de Tikal, haciendo el tour del atardecer. Otro tour opcional, con costo extra y con necesidad de guía. Las superestructuras datan una fecha de 600 a 800 antes de Cristo. Pueden ver el pequeño observatorio. This is the Great Pyramid, la Gran Pirámide. And there are 3 buildings behind. Hay 3 edificios atrás. One in the center and 2 to the sides. Uno al centro, 2 a los lados. In March 24th, marzo 21, the sun come up exactly in the center. Aquí sale el sol en marzo 21. March 24th and September 24th in the center. Marzo, septiembre 21. Equal nights, equal days. Noches, días iguales. The equinox, los equinoccios. June 24th to the right. Junio 21 a la derecha. The longer date of the year. El día más largo del año. Mm-hmm. To the left, a la izquierda. December 24th, diciembre 21. The longer night of the year, la noche más larga del año. The last December, we enjoyed a perfect sunrise. Disfrutamos un amanecer perfecto. The sun, it was aligned with the temple 3 and with the temple number 4. El sol se alineó con el templo 3 y el 4. December 24th, también December 21, the temple number 3 is facing with Venus. Está mirando a Venus el December 21. Yeah. I told you all is constellation, todo es constelación. The famous pyramid of Chichen Itza is like this one, como esta. Have 4 sides, 4 lados, but with a small room on top, un pequeño cuarto arriba. 91 steps per side, 91 gradas por lado. 491, 491, 364. 364 plus one on top, más uno arriba, 365 days exactly. Ahí se ven exactamente los 365 días, because this is the sun rotation. Esta es la rotación del sol. 91 days to the right, 91 to the center, 91 to the left, 91 to the center, plus one to start a new cycle. Así se mueve 91, 91, 91, 91 días, más uno, para empezar un nuevo ciclo. The people from the park will take wood stairs to be on top. El año pasado se construyeron las gradas para subirla. This is the best view of Tikal. Esta es la mejor vista de Tikal. Alright, waiting for you. Estamos experimentando el momento cúspide de este tour. Y es exactamente ver el atardecer desde lo que fue el centro astronómico en el pasado, más grande de toda esta área. Es un momento de silencio, de armonía, con la naturaleza, con nuestras raíces,
Y es un momento que tienen que vivir. Porque al final, la vida está hecha para disfrutar este tipo de momentos, para tener armonía con las personas que nos importan. Y en este momento me siento muy conectado a ustedes. Entonces espero que estén disfrutando este atardecer tanto como lo estoy haciendo yo. Vean esto. Nuestro viaje por Tikal terminaba. Vimos mucho, pero sin duda hay miles de historias más por ver y por descubrir en esta ciudad maya. Así que te invito a que la visites tú mismo. En el capítulo final de esta serie sobre Tikal, les mostraré qué otros lugares pueden visitar en su travesía y además el costo de esta expedición, de la forma en la que nosotros nos gusta hacerlo, como mochileros. Si el video te gustó, ayúdame a compartirlo para que más personas conozcan Tikal. Comenta en la parte de abajo y dale like. Si aún no te has suscrito, hazlo. Nos ayudas inmensamente. Y si quieres estar pendiente de todos los videos, dale click a la campanita. Puedes también apoyarnos económicamente para seguir produciendo documentales como este en nuestro Patreon. patreon.com/morsaviajera o comprando productos en nuestra tienda de Facebook. Nos vemos la próxima semana aquí en Morsa Viajera, como siempre, viajando.